Hola, en este video voy a explicar el tema de estructuras. ¿Qué es una estructura? Una estructura es un conjunto de datos. Estos datos están agrupados y posiblemente sean de tipos diferentes. Es decir, puede tener variables enteras, flotantes, tipo string. Estos elementos de datos se conocen como miembros. Y como les dije, pueden tener diferentes tipos y diferentes longitudes. Supongo que ya habrán escuchado acerca de los arreglos, los arrays. ¿Cuál es la diferencia entre estructura y array? Bueno, al contrario de que los arrays, las estructuras nos van a permitir agrupar varios datos que mantengan algún tipo de relación, aunque sean de distinto tipo, como les acabo de mencionar, entero, flotante, string, etc. Y vamos a poder manipularlos todos juntos. Voy a crear un programa para poder comprender un poco mejor este tema. Voy a comenzar entonces struct producto. Hoy. Abro llave, cierro llave. Vamos primeramente a declarar un tipo estructurado que se llama producto. Este va a tener dos miembros. Es decir, voy a declarar esas variables peso, float, precio. Son dos miembros, peso y precio. Se dan cuenta que cada uno de estos tiene un tipo de dato diferente. El peso tiene un dato entero y el precio un dato flotante. Una vez esto, vamos a declarar tres objetos. Podemos hacerlo también de dos maneras. Usando el nombre de la estructura, la cual se llama producto, para poder declarar tres objetos. También podemos hacerlo de la siguiente manera. Así, manzana, naranja, pera. Estos son tres objetos. Son del tipo manzana, naranja y pera. En pocas palabras, se definió la estructura llamado producto y se declaró a manzana, naranja y pera como objetos de ese tipo. Y una vez esto declarado producto, es decir, el nombre de la estructura producto, entonces esto se ha vuelto un nuevo nombre de tipo de dato válido. Lo voy a poner aquí. Producto se ha vuelto un nuevo tipo de dato válido. De la misma manera que char, short, int, floats. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a poder declarar objetos o variables de este nuevo tipo compuesto. Es decir, es compuesto porque tiene entero, dato entero y flotante. No se preocupen si aún no comprenden muy bien, si van comenzando en esto. Ahorita me voy a encargar de dejarlo un poco más claro. Entonces, una vez que ya hemos declarado estos tres objetos de esta estructura producto determinada, nosotros vamos a poder operar directamente con sus miembros. ¿Cuáles son sus miembros? Pues peso y precio. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, me voy aquí. Vamos a usar el punto, es decir, manzana punto
En este caso, peso. Si dan cuenta, mira, pongo el punto, pongo el punto y me aparece in peso, float precio. Es decir, puedo, ahí está. Y pues le podemos dar un valor, por ejemplo, 150 gramos. Ahora, manzana, punto, igual aparece, miren. Y le un precio que 4 pesos, 4.85 para utilizar el flotante. Igual con la naranja, naranja, punto, peso, es igual a 140 gramos. Naranja, punto, precio, es igual a 1.45 pesos. Igual con la pera, pera, punto, peso, es igual a 200 gramos. Pera, punto, precio, es igual a 6 pesos. Observen que cada uno de estos tiene el tipo de dato que corresponde. Observemos manzana punto peso, es decir, estamos utilizando el tipo de dato flotante y entero. Ahora podemos visualizar esos valores. Precio de la manzana, y lo único que vamos a hacer es concatenar. Aquí es peso. Peso. Y aquí es precio de la manzana. Manzana punto precio. Igual con las demás. Peso de la naranja. Naranja punto peso. Precio de la naranja. Naranja punto precio. Precio de peso de la pera. Pera punto punto peso. Precio de la pera. Pera punto precio. Vamos a compilar el programa. Cero errores. Lo corro. Y aquí se visualizan los datos que yo le había dado anteriormente. Peso de la manzana 150. Precio de la manzana 4.85, etcétera. Este es un ejemplo. En pocas palabras, el nombre manzana, naranja y pera obtuvieron la información de esta estructura, que es el peso, un tipo entero, y el precio, un tipo flotante. Ya pues posteriormente los utilizamos aquí. Ya estamos diciendo que el peso que está aquí definido, el peso del objeto que ya creamos llamado manzana es igual a 150, igual aquí el precio, la variable de la estructura producto de el objeto anteriormente creado manzana, 4.85 estamos definiendo aquí, igual con los demás. Voy a realizar otro ejemplo. Voy a crear otra estructura. Vamos a crear una estructura para guardar el nombre, la edad y el número de teléfono de un contacto. ¿Cómo le vamos a llamar a la estructura? Pues contacto. Contacto. Y vamos a aclarar variables. Dijimos que era para guardar la edad, número de teléfono de un contacto y el nombre. Entonces, una variable tipo entera para la edad. Una tipo entera para el número. Y una tipo string para el nombre. En el ejemplo anterior había puesto, aquí mismo había yo declarado el objeto. Por ejemplo, ¿cuál podría ser fulano? No sé, fulano.
También se puede hacer así, así, punto y coma. Y aquí podemos decir struct contacto, o sea, el nombre de la estructura y el nombre del objeto, el cual puede ser amigo. O como les dije, lo voy a hacer de dos maneras. Entonces, ya pues esto ya vamos a empezar a utilizar. Vamos a decir nombre. Y aquí para capturar el nombre. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos el nombre del objeto que es amigo. Y con el punto, recuerden aquí, aquí nos parece la información, dice in edad, string nombre, in número, es decir, la información de la estructura llamada contacto. Entonces, como ese nombre, pues le damos aquí, ya, punto y coma. Ahora para la edad, edad, igual, el nombre del objeto, amigo, que lo declaramos aquí, significa que esto va a tomar la información de la estructura contacto, que es esta. Entonces, amigo, el punto, igual manera, como es la edad, aquí me aparecen los tres datos. Se dan cuenta que son tres tipos de datos diferentes, entero, entero, bueno, dos tipos de datos diferentes, entero y el tipo string. Ahora, el número, número. Amigo, y de igual manera, amigo, punto, número. Ahora vamos a mostrar la información. Nombre. Amigo, punto, nombre. Edad, edad, hoy, amigo punto edad, número, amigo punto número. Como les dije, lo voy a hacer de las dos maneras. Además, aquí me está marcando error. Dice aquí, string no es un nombre, de promoción in main. Bueno, aquí me faltó el... Aquí me está marcando... Miran, std code, este es uno de los errores. Ya me está marcando todo bien. Ahora voy a correr. Nombre, pues aquí me está pidiendo que lo capture porque utilicé el sin, la función de entrada de datos. Entonces le voy a poner flor. No, le voy a poner Lupita. Edad, 20, número, 7, 14, 0000. Nombre, y aquí me aparece ya la información. Ahora, ¿qué tal si yo lo hago de la otra manera? ¿Cómo es la otra manera? Que en vez de declarar aquí el objeto, lo declaro aquí. Le pongo amigo, así. Y ya me ahorro esto. Y pues es igual, de igual manera, pues dejo esto tal como está. Compilo. Y ahora sí va a suceder lo mismo. Nombre, Luis. Edad, 25. Número, 55555. Y aquí me aparece la información. En pocas palabras. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué fue lo que hice? Creé una estructura llamada contacto, el cual me va a almacenar la edad, número y el nombre de un contacto.
creé un objeto llamado amigo, que este va a tener la información de esa estructura, es decir, va a tener estos datos miembro. Y pues aquí ya la estoy utilizando. Recuerden, con el punto. Aquí aparezco en pantalla nombre. Posteriormente lo capturo con el sin. Y pongo el nombre de ese objeto. Con el punto utilizo, por ejemplo, la variable nombre, que ya está definida aquí. Igual, de igual manera con los demás. Esto es para capturar esta parte y esto es para mostrar ya la información. Entonces, esto es todo. Voy a seguir subiendo más videos de estructuras. Esto es un ejemplo muy básico.